¿Cómo te va, Lagarto? Muy buenos días. La verdad que no ganamos para sorpresas en este país. Ayer nos sorprendimos cuando se supo finalmente que desde hace un tiempo la justicia de Suiza quería saber sobre los fondos aparentemente indebidos, lavado de dinero de una empresa, Covelia, una empresa dedicada a la recolección de basura en el conurbano bonaerense, atribuida al secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Quería saber la relación de Moyano y de su hijo Pablo Moyano respecto de Covelia y de fondos aparentemente girados a bancos suizos. Hay una investigación judicial en Suiza y lo que debiera ser un simple trámite judicial se convirtió en el escándalo político indiscutiblemente de la semana, porque la reacción de Moyano fue convocar a un paro de camioneros con piquetes y amenazas a medios de comunicación para el próximo lunes. Hoy se está analizando en la CGT Nacional si ese paro no solo será de camioneros, sino también de otras organizaciones gremiales que responden a Moyano. Es esta una larga historia que no podemos sintetizar en estos dos minutos, pero que podríamos resumir diciendo: hace más de 45 años, el sindicalismo peronista, que tenía ya mucho poder y capacidad de representación, adquirió un gran poder económico. Se lo dio el dictador Juan Carlos Onganía cuando le entregó el sistema de obras sociales a los gremios peronistas de entonces. Pasaron muchos años, los gremios siguieron siendo muy fuertes, precisamente porque económicamente eran fuertes por las obras sociales y además porque políticamente adscribían masivamente y participaban fuertemente dentro del peronismo. En la década del 90, Menem, a un grupo importante de gremios, entre los que no estábamos ya, no efectivamente, les dio, entre otras cosas, las FJP, participación en las ART, en la administración de empresas como las ferrocarriles, o la ex YPF, etcétera, etcétera. Moyano no participó, pero algunos años después, ahora en esta década durante Kirchner, el patrimonio sindical de Moyano creció enormemente, extraordinariamente. Es un hombre muy poderoso desde todo punto de vista y es un hombre que venía siendo un aliado político del kirchnerismo, pero con el que ahora está en una relación de amor y de odio. Por eso el conflicto desatado con la justicia suiza y este paro no es contra la justicia suiza, es también en contra del kirchnerismo propiamente dicho, con el que Moyano y su gente está pulseando políticamente por el reparto de poder y de cargos electorales hacia las elecciones de octubre de este año. Moyano también tiene influencia en Córdoba, como que casi quiso traer a Covelia en reemplazo de la empresa Rogio para recolectar la basura aquí en Córdoba, pero finalmente terminó siendo un prestamista a una tasa elevadísima para poder conformar la empresa Crece, donde ahora tiene a su gente en cargos muy importantes y con un manejo muy significativo. Por eso podría uno preguntarse si la adhesión de los trabajadores de Crece al paro del lunes en realidad no se trata de un lockout patronal.